La ministra de Turismo aclaró que no se han cerrado negocios en la playa El Tunco tras el desarrollo de Surf City El Salvador ISA World Games 2021. Únicamente se tomaron algunas medidas para el desarrollo del evento. Para ir sensibilizando con el tema de medidas de bioseguridad en los lugares aledaños, porque lo importante es que las delegaciones no se mezclen, ¿verdad?, sino que conserven sus burbujas, que siempre se dijo que por eso era cerrado el torneo, más no todas las zonas aledañas, ¿verdad? Entonces eso ya se está trabajando. A mí me reportaron de parte de la Policía de Turismo, porque eso lo ve la Policía Nacional de Civil a través de la Policía de Turismo, que ya todo estaba trabajando con normalidad. Y precisamente decirte que tenemos en toda la zona ocupación al 100%. Además, la funcionaria enfatiza que al finalizar el torneo de surf, todo será readecuado nuevamente. La playa El Tunco no perderá su nombre, tal como lo denunciaron algunos pobladores. Toda la infraestructura que estamos haciendo es precisamente solo para el evento, ya sea desde El Tunco hasta el Sunzal. Esto se habló tanto con el Comité de Desarrollo Turístico como la Asociación de Desarrollo Comunal. Ellos lo tenían ya, tenían toda la información. Luego, después de esto, junto también con centros penales, con Reos en Confianza, vamos a hacer toda la adecuación, ya para dejarle la identidad a cada una de las playas, tanto la del Tunco como la del Sunzal, como para que todos estemos tranquilos. Morena Valdés confirmó que tras la implementación de medidas de bioseguridad se identificaron algunos casos de COVID-19, pero la cantidad es mínima y se encuentran aislados para evitar contagios. De toda una muestra de más de 500 personas, pues entonces tuvimos un porcentaje de menos del 5%. Esos fueron aislados, se hicieron todo el tratamiento, se le hizo PCR diariamente, de manera que, como muchas veces tu sistema inmunológico y tus defensas logran hacer que el virus se vaya rápidamente, entonces muchos de ellos incluso ya negativizaron y van volviendo, de manera que le hacemos nuevamente la prueba para estar seguros, y si ya son dos negativos ya pueden estar incluso en la competencia. Sobre la delegación de Costa Rica y Brasil que se retiraron del torneo en el país, dijo que son los competidores que ya clasificaron para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo que estaban autorizados para regresar a sus países, según lo establecido por la Federación Mundial de Surf. Con imágenes de Roberto Martínez y Liliana Leiva, Noticiero Hechos.